Hola a todos, Adriana SV al habla, aquí estamos. Este va a ser un capítulo sin Let's Play 2.0, porque estoy hecho mierda, literalmente, como se me nota en la voz. Entonces he decidido hacer un capítulo así. Creo que el 2.0 lo ha de cada 5 capítulos, porque luego es un coñazo a la hora de tener que sincronizar los audios y demás. Entonces, esto fuera. Me he instalado. Espera, lo tenía encendido para enseñaros. Me he instalado un modo más, el Portal. Y. ¿Dónde estás? No lo veo. Ah, y el. Un addon, o sea, el Wireless Remote, que ya lo tenía instalado, lo que pasa es que no lo dije, que está aquí. Y un addon de ese mismo mod, ¿vale? Que es el Wireless Remote. Que ese es para desde lejos poder enviar la señal, ¿vale? Al receptor. Y bueno, es de noche. Madre mía, qué mal estoy, che. Bueno, vamos a ver. A ver, yo tenía que hacer. Bueno, vamos a ver. Hostia. Cago en sus muelas, qué susto. Coño. Por Dios. No me meta esos sustos. Vale, tenemos aquí charcoal. Vale, esto me lo voy a guardar. Vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es a empezar una mina. Me voy a llevar el pico de metal. Esto aquí. Y esto aquí. ¿Qué más? Pico, tal. Me voy a llevar antorchas. Yo lo voy a hacer con el charcoal este. Aquí. Con 32 de momento. Voy a hacerme escalera hasta también. Ah, mira, ya tengo aquí 64. Vale, muy bien. Vale. Vale. Voy a salir fuera. A ver, ¿dónde la hago? Aquí teóricamente se tenía que ver los manzanos, porque no se ven. El caso que aquí. Vale, que hay conflicto entre el mod del portal y el portal gun, el mod del portal y el de los árboles de comida. Así que pues nada, seguiremos así sin. El mod de comida no sé si seguirán los árboles o qué. Pero bueno, pues no tenía que crear otra vez el mapa. Me interesa más, la verdad, el mod del portal. Porque el de la comida, sí, pero tampoco interesa mucho. Así que, bueno, pues vamos a continuar. Voy a hacer una mina. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí lo hacemos de 3. Por aquí. Bueno, cuando llegue a la capa, seguiré grabando para no estar aquí coñazo picando. Vale, ya he bajado abajo del todo. Y ahora me estoy subiendo a conseguir. Voy a hacer un cubo para hacer una bajada más rápida. Enseguida. A ver, ¿dónde tengo? Sí, tengo ya 3 aquí. He conseguido bastante metal, he conseguido oro, he conseguido cobre, tin, cobre de distin del Red Power, más iron y nicolite un poquito también, que de momento no sirve para nada, pero bueno. Esto es para el cable de la electricidad de Repower 2. He conseguido más cobblestone, minando un poquito de mármol que había. Y vamos a ver, vamos a coger el cubo. Un cubito por aquí. A ver. Se está haciendo de noche. Dios mío, qué mal estoy, che. Bueno, vamos a ver, vamos a poner aquí. Antorcha para saber dónde está la entrada. Vale, vamos.
Como veis, la capa, pues me parece que es la 9, la que estoy. Sí, en la 9. Vale, vamos a ver, vamos a hacer la bajada. Aquí. ¿Vale? Yo me tiraría desde arriba, el agua me frenaría y caería aquí tranquilamente. Vamos a minar, a ver, que no estaréis viendo. Vamos a minar en esta dirección un poco. Y luego haremos galerías de 2x2. Mira, ahí tenemos redstone. Muy bien, ya podré hacer alguna cosita con ella. Sobre todo para el tema del alimento, que al no tener. Aquí tenemos bedrock, aquí. Y vamos a ver, vamos a coger esta redstone. Redstone siempre hay que tener. Siempre, siempre, siempre. Nunca sobra. Soy de va, tengo mucha ya. No, 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 no. Redstone hay que coger siempre. Vamos a poner aquí un poco de cobblestone para seguir a la misma altura. Dios mío. A ver. Esto aquí. Enseguida voy a tener que subir a hacerme otro pico, pero bueno. Tenemos más cobre. Este es un material que nos lo dan a patadas. Pero bueno. Siempre hay que coger porque luego se puede macerar y conseguir más. Bueno, tenemos la bajada aquí. Hacemos, por ejemplo, 1, 2 y aquí. Hacemos una. Lo ponemos en diagonal hacia abajo. Y solamente con mantener el botón apretado. Y seguimos así. Bueno. Voy a dejar de grabar aquí, voy a mirar un poco más, a ver si encuentro algo interesante. Y continúo luego. Ahora vengo. Bueno, ya estoy aquí otra vez. He avanzado un poquito, no he conseguido nada, pero se me ha roto el pico. Y digo, ya que subo, pues voy a dejar funcionando. Voy a ir a dormir lo primero, que ya es de noche. Y voy a dejar funcionando un pequeño sistema que se hace con poquita redstone. Y con el Mine Factory para conseguir alimento. Pescado, básicamente. Y así pues va avanzando la cosa mientras voy minando. Vamos a ver. Qué raro que no haya salido nadie. Voy a poner aquí unas antorchas. Puse aquí al final. Sí, vale. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí, vamos a ver. Tenemos aquí tres y tenemos carbón. Dos de hierro y ponemos carbón en los bordes. Y tenemos este lingot. Este es el. Mierda. Necesito. No tengo. Vale. Nada, no hemos hecho nada. Porque no tengo. Necesito dos. Dos de este, porque necesito hacer una caña de pescar. Y no tengo. Así que. No sé si ir a buscar una. A ver si hay alguna araña. Bueno, pues voy a dejar fundiéndose el hierro este. Y. Vale, pues sí. Voy a dejar fundiéndose eso. Dejo aquí todo lo importante. Me voy a hacer. Debería de hacerme un pico por si acaso encuentro diamante. Si encuentro diamante, dice. Con la mala suerte que tengo, ni de coña. Pero bueno. Un piquito de metal, un piquito de madera. De piedra, mejor dicho. Me voy a hacer una espadita de piedra, aunque sea, porque esta de madera está ya un poco casca. Aquí me voy a llevar cubo de agua por si acaso encuentro lava y poder caminar más mejor. Vale, lo cerramos aquí
Vale, ahora yo me asomo y veo que el agua está en este lado. Yo me tiro. El agua me frena. Caigo aquí. Bueno, pues voy a seguir minando y a ver si encuentro. Voy a esperar a que se haga de noche. Ahí en el minimapa se ve enseguida. Y subiré a ver si encuentro alguna araña para conseguir subirlo. Porque si no, no puedo hacer el sistema de la comida. Y nada, voy a seguir minando. Ahora vengo. Bueno. Ya he encontrado diamantes, señores. Pues nada, vamos a minarlo. Nos hacemos un pico. Voy a coger esta Nicolita también aquí. Pues muy bien, porque ahora que tenemos diamante, podemos hacer un portal al Nether. Conseguir glowstone y poder hacernos la piedra filosofal del equivalente de Chains. Y ahí ya empieza lo bueno. Aquí el camino. Que siempre tiene que haber minerales por el camino, che. Vale, vamos para arriba. Se me va la voz a veces, ¿eh? Lo siento. Pero estoy hecho mierda, literalmente. Vamos para arriba. He conseguido cuatro. No he tardado mucho en conseguir, la verdad. Vamos a ver. Luego fuera de cámara haré la casa un poco mejor que esas cuatro paredes. Porque necesito mucho mármol y no va a estar un coñazo ahí picando todo el rato. Bueno, ahí tenemos cactus y tenemos caña de azúcar. No está mal. Vale, vamos a ver. Lo que pasa es que ahora me gustaría a mí encontrar un montón de redstone. Tenemos el iron este, como está ya fundido. Muy bien. Seguimos fundiendo este. Nicolite. Dos palitos. Y nos vamos a hacer el pico de diamante. Y ahora necesito lava. Que aunque parezca mentira, no he encontrado lava. Ya es de noche. Vale, voy a hacer lo siguiente. Voy a guardarme todo lo importante aquí. Espada en mano. Y en busca de captura de arañas. Vamos a ir por aquí. Ahí está la entrada de la mina que. Mira, sí. Aquí había un montón de mármol. Pues aquí es a donde voy a minar yo. Voy a bajar por aquí a ver si encuentro arañas. Vamos a ver. O lava. Ahí tenemos. Bueno, no estaréis viendo lava. Pero bueno, había zafiro ahí abajo. Déjame comprobar una cosa. Sí, vale, normal. Me parecía raro no haber visto nada ahí. Uy, por aquí no es. Joder, macho. Ay, Dios mío. ¿Por dónde era la salida, tío? No, por aquí no. Como veis, soy muy malo para las salidas. No las encuentro nunca. Me tengo que poner unas escaleras o algo. Ahí tenemos un esqueleto. Que voy a matar, por cierto. Chuchu, me equivoco. Y no me tira nada. La madre que lo parió. Oh, ahí hay una araña. Ven aquí, ven. Te voy a dar lo tuyo y lo de tus madres. Hala. Vale, tenemos. No me acuerdo si eran dos o tres. Coño, convención de arqueros. Me mata. Me mata. Efectivamente, me ha matado. A ver, ¿hacia dónde era? Hacia aquí. Hacia aquí no, hacia aquí.
es que meten bastante, ¿eh? Y me sale la espada en el hueco que quería. ¿Te has quedado con las ganas? Y no encuentro ninguna araña, che. Creo que me falta. Ah, mírala. Aquí hay otra. Muy bien, muy bien. Vale, ahora sí. Vamos a casita otra vez. Al punto rojo del minimapa. Joder. Joder. Vale, ya, ¿no? Creo que era así. Y ahora me sobran. Ah, pues con dos tenía suficiente. Ah, pues muy bien. Definitivamente tengo que poner a dormir. Tengo que poner techo. Sí, porque las arañas son muy cabronas. Pero bueno, eso cuando haga la casa. Vale, tenemos esto y tenemos el ingot. Vamos a hacer una máquina del Minefactory, que se llama Fisher. Vale, ahora necesitaría 8 de madera para hacer un cofre por aquí. Vale, ¿qué necesitaría más? Vale, necesito arena para hacer cristal. Que voy a coger de momento una. Tampoco hace falta más. Vamos a ver. Y dos de piedra. No me gusta mucho hacerlo de cobblestone, pero bueno. Tenemos el metal. Ya tenemos 21. Vale, ¿qué más necesito? Vamos a ver, necesito 4 de esto y resto. Y para hacer una leve. Esto ya se ha fundido. Vale, tenemos tuberías del Buildcraft. Tenemos el Fisher del Minefactory. Tuberías, un chest. Necesito 4 antorchas de redstone. Y necesito 2 bloques sólidos. Con esto ya se puede hacer un sistema para que la comida no te falte. Vale. Venimos por aquí. Y lo vamos a poner pues aquí. Vale, vamos a ver. Aquí y aquí. Antorcha, antorcha, antorcha y antorcha. Reston aquí, aquí arriba y aquí arriba. Y como veis, ya está. Vale, ahora necesitamos un 3x3. Un 3x3 por un lado. Me he dejado el cubo, que no necesito para meter agua. Esto va aquí arriba. Quitamos esto. Ponemos un cubo de agua. Vale, ya tenemos agua infinita. A ver qué más, qué más, qué más. Vale, sí. Necesitamos poner un bloque así para que le llegue la energía al Fisher este. Y ahora el cofre lo voy a poner aquí. Ponemos tuberías y vale, ya está. Esto, yo que sé, si queríamos, pues lo podíamos haber puesto, por ejemplo, la lever aquí.
como veis, ya está saliendo el pescadito que vamos a utilizar para comer. Al principio salen poquito, luego ya van saliendo bastante. Esto lo vamos dejando así y vamos consiguiendo pescado para la comida, porque como veis, estoy un poquito ya hambriento. Aquí no aumenta mucho, pero como lo tenemos gratis, pues así vamos. Suficiente para recuperar vida. Vale, eso por ahí. Dejamos esto y dejamos esto. Vale, pues ahora lo que interesa es encontrar lava. Y para encontrar lava, pues habrá que irnos pues bastante lejos, porque por bajo en la mina no he encontrado. Entonces vamos a ver si encuentro. Esto lo voy a dejar aquí porque luego me haré un arco. Que me gustan. Los arcos molan, tío. Vale, y el 10 este me lo voy a llevar por si tengo que hacer algún puentecillo o algo. Vale, vamos a ver. Ay, espera. Antorchas. ¿Qué ande voy yo sin antorchas? Antorchas no tenemos nada. Voy a hacer todas las que puedas. Y esto lo dejamos ahí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir a la mina. Al punto verde del minimapa. Espada en mano. Porque me fío menos. Ahí ya tenemos un creeper. Ya para empezar. Qué asco de creeper, de verdad. A ver. Definitivamente me vais a llamar cobarde, lo que queráis, pero yo ahí no bajo. No bajo porque no. Así que vamos a venir por aquí y vamos a buscar. A ver si hay alguna lava por aquí arriba. Es que no quiero que me manden con el pico de diamante hasta que no tenga el portal. Más que nada. Así que vamos a ir a buscar aquí. A ver. Yo qué sé. Es que no sé en qué dirección puede haber lava. Voy a ir hacia el sur. A ver. A ver. Si tenemos suerte. Bueno, por aquí se acaba. Como veis, está cargando el mundo. Mira, allá abajo hay lava. Y ahí también. Ay, madre. A ver. Vamos por aquí. Aquí hay petróleo. Vale, guardamos. Vale. Hemos guardado la coordenada. No se carga el mapa y no sé por qué. A ver, por aquí. Por aquí hay un desierto.
años esto, tío? Vale, esto es del bordal, el conflicto con los árboles. Porque estos serían manzanos o limoneros o algo así. A ver si encuentro lava. Ahora ve. Oh, ya he encontrado. Aquí. Jejeje. Dios bendiga el minimapa, porque no lo había visto. Bueno, ya tenemos obsidiana. Vamos a picar, vamos a picar. Bueno, corto y cuando tenga la obsidiana, las 10 que necesito para el portal, continúo, porque es un coñazo minar la obsidiana. Ahora vengo. Vale, ya tengo aquí las 10 y vámonos para casa. A ver. Corre, 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 que se hace de noche. Ya empezamos con los bichos. Corre. No ha sido muy buena idea. Anda que no quitan, ¿sabes? ¿Qué va? ¿Qué va? A ver, vamos a ver. Dios. Vale, joder. No sé qué le pasa al mapa. Vale, y no puedo dormir. Bien. Voy a dejar esto y voy a salir como un machote. ¿Vol? Ay, Dios mío, putos creepers, cómo los odio. Menos mal que DIR siempre tienes. Eso lo pagaremos de momento, porque tampoco comemos pescaico. Voy a hacer el portal al Nether enseguida. Bueno, me voy a llevar este pico. La obsidiana. Necesito hacer un mechero con el flint y esto, a ver. Que me acuerdo yo cómo era. Al revés. Ahí, vale. Voy a dormir. Espada en mano. Vale. Vamos a ver. ¿Y dónde pongo el portal? Vamos a ver. Lo voy a poner aquí detrás. La casa estoy pensando que la voy a hacer subterránea. Porque los creepers no me interesa a mí que me destruyan las máquinas.
Cerramos esto. Vale. Y prendemos fuego. Y ahí hay un creeper. Qué asco de bichos, tío. Pero qué asco de bichos. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío, vamos al lío. Nos salimos en una explanada, pero bien. A ver, guardamos coordenadas. Portal. Vale, a ver, un color más chillón, porque si no, no se ve un pijo. Ahí, medio amarillo. Vale, vamos por aquí, a ver. Necesito glowstone y me voy a ir corriendo, o sea, tampoco. Ahí tenemos sandstone. Voy a coger un poco de este. Pues no me ha gustado nada la zona donde salió, ¿eh? Pero nada de nada. Que aquí no va a haber glowstone ni de coña. Oigo fantasmas. Gasto. Vale, se me ha roto el pico. Bueno, voy a volver. Ahí cogeré más picos. Vale, ya tengo dos piquitos más de madera, de piedra. Y bueno, vamos a continuar. A ver si encontramos una zona. Ah, bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos glowstone. Sí. Ya la cosa ya va bien. Vale. Voy a poner dirt. Madre, que una pequeña pasarela. Ahí, ahí. Creo que me ha pasado. ¿Dónde está? Yo salía por aquí y estaba yo enfrente. Ah, vale. Digo, uy. Digo, me ha desaparecido. Es que me tapaba la montaña. Vale. Vale. Ahora hacemos aquí una pequeña subida. Ahí tenemos un fantasma. Qué asco de bichos. Como no, el glowstone está siempre arriba, en el techo. Nunca puede estar a ras del suelo. No. Va a complicar más. Bueno, vamos a ver. Vale, rómpete una pierna. Ahí, yo creo que ahí. Vale. Corre, no me ha visto fantasma. Y ahora subimos por aquí. Joder, macho. Perdón. A ver, corre, corre, corre. Tengo 52. Suficiente. Ahí tenemos esa de Dirt. Venimos por aquí. Corre, 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 corre. Ahí tenemos la Glowstone.
Con esto y con un slime ball que vamos a hacer enseguida, porque hay una receta en el equivalente en Shake, que con un cubo de agua, una semilla de maíz, una sugarcane y un sapling se hace. Qué fea que eres, tío. Bueno, haces una slime ball, ¿vale? Que, a ver, tengo sapling, ¿vale? Un sapling. Tengo semilla, tengo un cubo de agua, pero me falta la sugarcane. Con lo que voy a ir a por ella que he visto ahí antes. Y así pues ya podré hacer una plantación también. Corre, corre, corre. Hago corre, corre, corre. ¿Esto qué es? Sal, vale. Eso es del mod de las comidas, seguro. Creo que intentaré desinstalar, haré una copia de seguridad del mapa e intentaré desinstalarlo porque no me gustan que estén las cosas por ahí colgando de los árboles. No me gusta. No me gusta la. No. Entonces lo más seguro que lo desinstale. Si no me da problemas a la hora de. Yo me hubiera gustado que fuera todo compatible, pero hay ciertas cosas. Se pueden cambiar ideas y demás, pero uf, demasiado complicado. Bueno, vamos a ver. Lo primero, slime ball. Una de sugar, una y un cubo. ¿No era así? A ver. Era uy, tampoco. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Que no tengo instalado el equivalente de Steam? Pues se ve que no. Pues voy a instalarlo. Ahora vengo. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Ay, Dios mío. Que es que, como tengo tropecientas carpetas o sea, RARs de la carpeta de Minecraft, pues acabo hecho un lío. Vale, aquí está, ¿vale? El slime ball es un recipiente del equivalente de Chain, ¿vale? Ya tengo aquí la piedra filosofal y tal. Y vamos a ver. Necesito redstone también. Y vamos a hacernos la piedra filosofal. Ahí está. Bueno. Con esto ya me siento pro. Ya con esto ya soy el amo. Ya soy el amo de la alquimia. Bueno, a ver. Piedra filosofal. Si le dais a la C, se abre la mesa de crafteo directamente. Si mantenemos la V y la cargamos. Y le damos a la D, a la C, tenemos la mesa de transmutación. Que poniendo cualquier material, luego tiene un, digamos, esto es como energía, ¿vale? Del equivalente de Chain. Uno de Netherrack son cuatro. Me parece que es igual que, a ver, la Dirt es uno, la Cobblestone son dos, el diamante son 1500, una cosa así. Hay objetos que no son compatibles, ¿vale? El pescado sí. ¿Veis aquí, por ejemplo, tenemos más glowstone? Tenemos comida. Oh, obsidiana. ¡Jol! Obsidiana. El alquímico al cual es uno de los objetos del. Es más fuerte que el carbón. Es un combustible. Más fuerte que el carbón. Pero bastante más fuerte. Se multiplica por 2 o por 3. Y aparte tiene dos modos. A ver, un segundo, que voy a cambiarme el control de la G. Aquí tengo tropecientos de. Bueno, da igual. Creación mode, veis ahí abajo.
en la parte de abajo a la izquierda tenéis creación y extensión. Lo voy a poner en creación, ¿vale? Y voy a coger cobblestone, por ejemplo. Es el material que más tengas, ¿vale? No lo voy a, a descargar. Aquí dispara. Para cambiar. Vale, ya lo tengo descargado. Vamos a ver. Yo qué sé, para hacer la prueba, ¿vale? Tampoco. Botón derecho. Y crea un muro. Y si le damos a la G otra vez y lo ponemos en extensión, se extiende. ¿Veis? Pero ahora no me interesa a mí, así que lo voy a quitar. Y bueno, con esto pues ya se avanza bastante más rápido. Porque como todos sabéis, si en la... Vamos a cargarlo. En la mesa de transmutación metéis... Cobblestone. Cogéis... Vale, a ver. Esperaros un segundo. Que es que esto ha cambiado y ya... Ya no sé ya por dónde voy. A ver, de un diamante. Vale. Le daríamos aquí, pondríamos el diamante como filtro. Este es el... Sí, el filtro. Le daríamos aquí. Bueno, con el glowstone creo que también se puede hacer. Clay. No, con clay, con clay. Vale. Vale. Sería así. Y luego con clay pues también hacen más materiales y demás. Esto lo tengo que investigar porque estoy un poco perdido. Vale. A ver. Ahí tenemos clay. Vale, 31 de clay. Vale, y ahora con clay, si no recuerdo mal. Melón. Pues voy a coger uno, ¿sabes? Vale, a ver. Y si cojo un hierro aquí. El mapa no. A la C, vale. Pongo el hierro aquí. ¿Veis? Hierro. Vale, 7 de hierro. Y con este son 8. 8, ponemos así y sale oro. Pues con 4 de oro tendríamos otro diamante. Que está muy bien. Porque esto... Hay un montón de cobblestone, acabas con un montón. Clay. Hierro. Voy a coger otro melón para plantar porque vienen muy bien. Vale, y creo que incluso que con melón, ¿ves? Consigues hierro también. Sí, con hierro también, pistones, un montón de cosas. Vale. Y bueno, ya que tenemos la piedra filosofal, segundo capítulo de esta serie con mods. Intentaré que en el próximo sea un Light 2.0, a ver cómo me encuentro con la garganta y demás. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.